¿Cómo? Odio. El nombre. No te digo que me diga por función. Tu nombre, ¿cómo te llamas? En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te identifique por tu nombre. Lava el demonio más alto rango que está ahí. Al príncipe demoníaco más alto rango que está ahí, se identifica ahora mismo por nombre. En el nombre de Jesucristo, nombre. En el nombre de Jesús, nombre rápido. Te ordeno en el nombre de Jesús, no te muevas. Tranquilamente me vas a dar tu nombre. ¿Cómo te llamas, odio? ¿Cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús, identifíquese. ¿Qué dijiste? Nombre. El nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre? ¿Eres odio? En el nombre de Jesucristo. Miedo. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que tu nombre es miedo? En el nombre de Jesucristo. ¿Eres tu miedo? En el nombre de Jesucristo, llamo al demonio más alto rango que está ahí. Al demonio jefe que está, el príncipe que está ahí, más alto rango que está ahí, en el nombre de Jesús. Sale de esa oscuridad, te postra de rodillas ante el trono de Jehová Dios y se identifica por su nombre. Vamos, tú te vas a perder el tiempo aquí. Es una orden, un comando en nombre del Señor, mi Señor Jesucristo. Nombre de Jesús, quieto. Para la silla, nombre de Jesucristo. Nombre. Nombre. Y el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. ¿Cuál es su nombre? ¿Lo vas a sustentar ante el trono de Jehová Dios que es hombre de Arrayán? Arrayán. En el nombre de Jesús, Arrayán. Arrayán, en el nombre de Jesús, Arrayán. Vuelve a la silla, Arrayán. Vuelve a la silla, Arrayán, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Arrayán. ¿Tienen derecho legal de estar ahí? En el nombre de Jesús, responda rápido. Fuiste asignado. ¿Por quién fuiste asignado? ¿Quién te asignó?
Te asignó el indio. ¿Qué te asignó? Acaba de decir a Rayán, ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? Sí. Rayán, ¿tienes derecho legal a esta tarea, Rayán? Tiene derecho legal ya. Arrayán, ¿cuál es tu función ahí donde Eduardo? Ataca su cabeza. Todo lo que él ha sentido. Lo que toca decir, ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? Arrayán, ¿cuántos demonios tienes tú a cargo? Rayán, lo que toca decir, ¿lo puedes intentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? Sí, fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Rayán, pero tú en este momento estás solo, tú no tienes demonios a tu cargo en tu reino. Sustentar ante el trono de Jehová Dios que tú estás solo en tu reino. Sí, porque los demás no fueron asignados por mí, entraron por medio de Arturo y fue el que pidió para que aceptara la operación del corazón. Cuando se asignó el indio, sería su guardián, su guía. Él estuvo también cuando apareció la Virgen en la pared. Él estuvo allí. También es de nosotros.
lo que toca decir lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad. Y estoy diciendo lo que pasó. Estoy diciendo lo que pasó. ¿Cuál es el demonio? Tú estás solo en tu reino. Ok, lo acaba de decir. ¿Cuál es el demonio más alto rango que está después de ti ahí? ¿El nombre? Eduardo fue con la bruja, donde le hicieron la operación a la cabeza. Y ahí se fueron asignados más. Yo no los conozco. Yo entré cuando me invocaron. Yo no conozco a los demás. Pero están ahí. ¿Puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que no sabe cuál es el demonio más alto rango que está ahí después de ti? Sí, no lo conozco. No lo conozco. ¿Quién es Arturo? Arturo es el amigo de Eduardo, el que le dijo lo que le habían hecho, lo que le dije, pero del huevo, limpias, el piso de Samarres, ojos, él fue que lo llevó, él fue. Por él fue el que puso el altar a la muerte para que ella lo soltara, porque él ya traía un muerto y ya estaba, ya lo estaban velando. Arturo fue el que me llevó, él es el que influyó en gran parte en la situación que le vino a Eduardo, pero Eduardo fue el que buscó nuestra ayuda. Ok, luego el derecho legal que te, que tienes tú ahí porque te lo dio Eduardo, ¿correcto? Sí, él me invocaba. ¿Cuál te invocaba? Bueno, Rayán, ¿qué daño tú ahora mismo, qué daño ahora mismo tú a este hombre le estás haciendo ahora mismo en la cabeza o en el cuerpo? ¿Qué daños? Mareos. Todo lo que le está atacando estos últimos tiempos. Yo lo hago. Ok, bueno, Rayán, tú sabes bien que este hombre le entregó la vida a Jesucristo. Este hombre le pertenece a Jesucristo. Él busca mucho a Dios. Él nos odia. Y él pelea con nosotros. Y Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado. Pero no lo vamos a dejar porque nos va a hacer mucho daño. Por eso estos últimos tiempos lo hemos atacado, porque queremos acabar con él.
queremos su vida. Porque si él es libre, él nos va a hacer mucho daño. Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado. Ok, hermano Rayán. Hermano Rayán. Hermano Rayán, escucha bien el nombre de Jesús. Escúchame bien, tranquilamente. Tú sabes que esto es con relación a derechos legales. Sí. Este hombre, Eduardo, le pertenece a Jesucristo. Este hombre renunció a ti. No te quiere. Sí. Así que te ordeno en el nombre de Jesús, Raimón. Desaloja ese cuerpo de ahí y nunca jamás regrese a la vida de Eduardo. Vete de ahí en el nombre de Jesús, vete de ahí. Nunca más regresa la vida este hombre en el nombre de Jesús. No. Sin hacer ningún espectáculo en el nombre de Jesús, ningún show. Te vas tranquilamente a la vida de este hombre. Nunca jamás regresa la vida este hombre en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Ya no tengo dónde ir. No. ¿A dónde voy a ir? Nunca jamás regresa la vida este hombre en el nombre de Jesús. Ni familia, ni cerca de su casa, ni cerca de él. Es un honor en el nombre de Jesucristo. No lo reconozco. Reconozco que Eduardo luchó conmigo. Y reconozco que hoy me han quitado el poder que tenía sobre él. Y reconozco el poder que el Dios Altísimo le ha puesto. Nunca jamás regresa a este hombre. En nombre de Jesús. Ahora mismo desaloja. Desaloja para siempre donde estés ubicado. Te vas de ahí. En nombre de Jesús. Vete. Fuera de ahí, en nombre de Jesús, ahora mismo. Nunca jamás. Reconozco que me han vencido. Nunca jamás. Fuera, en nombre de Jesucristo. Libre este hombre de Rayán, en nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ordeno que se presente el próximo demonio más alto rango que esté ahí, donde Eduardo, ahora mismo. Se postra de rodillas, sale de su oscuridad, se postra de rodillas ante el trono de Jehová Dios ahora mismo, y se identifica por nombre. Yo soy oso blanco. Oso blanco, lo vas a sustentar ante el trono de Jehová Dios, que eres oso blanco. Eduardo me puso el nombre. Él fue el que me dijo. Yo estoy asignado en ese triángulo de fuego. A mí me dieron esas velas dorada, plateada y cobre. Yo estaba en espíritu en ese momento y por medio de la invocación de Arturo yo fui asignado a esa estatua y Eduardo fue el que me puso el nombre. No hay más. Lo que toca de decir, lo que toca de decir, lo puedes intentar ante el trono de Jehová Dios como verdad.
Así fue. Eso fue lo que pasó. Por eso yo entré y Eduardo fue el que me puso el nombre de su plan. Él fue el que me invocaba cuando sentía opresión. Él me invocaba y yo entraba en su cuerpo. Yo era el que entraba en su cuerpo a manipularlo. Y le daba la paz que él quería. Oso Blanco, el demonio de Rayán se fue. Él no era nadie. Lo conocí, pero no. Tenía fuerza. No tenía fuerza. Te hago una pregunta, respóndeme, el demonio Oso Blanco. ¿El demonio Arrayán se fue? Se derrotó él mismo. ¿Se fue o no se fue? Creo sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que se fue? En el momento que se vayan los dolores de cabeza, es porque él se fue. No. Te hago la pregunta ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Responde sí o no. ¿Se fue el demonio Arrayán, sí o no? ¿Lo echaste a algún lugar acaso? Te pregunto. Tú no me haces una clase de pregunta a mí. Respondo a cada pregunta que te haga. ¿Se fue o no se fue? ¿Tú vas a estar ahí? No. ¿Se fue? No me echaron a ningún lado. En la lista. Ok. Demonio Oso Blanco, te quedas un momentico Oso Blanco ahí. Llamo al demonio Arrayán ahora mismo. El nombre de Jesús que se presenta ahora mismo. Ante el trono de Jehová Dios. Arrayán, demonio Arrayán. Demonio Arrayán, ¿por qué no te fuiste, Demonio Arrayán? Demonio Arrayán, ¿estás ahí? Solamente me escondí. Ok, Demonio Arrayán. En el nombre de Jesucristo, Demonio Arrayán, ahora mismo, te ordeno que se ocupe a ese hombre. Y te vas lejos de ahí en el nombre de Jesucristo. Nunca más vuelve a la vida este hombre. En el nombre de Jesucristo. Para siempre, arrancado de raíz de ahí. En el nombre de Jesucristo. No tiene ningún derecho legal sobre este hombre. Fuera de ahí, en nombre de Jesús. ¿Quién está ahí? ¿Me dejan pagar? ¿Me dejan pagar? ¿Quién está ahí? ¿Quién habló ahí? ¿Quién habla ahí? ¿Arrayán? Soy Arrayán. Arrayán, ¿por qué te fuiste, Arrayán? Porque no me dejo.
¿No qué? No me dicen quién tiene la autoridad. ¿Tú estás asignado al... tú estás... ¿Tú tienes un jefe ahí, Ryan? Ok, no tienes, tú no tienes ningún jefe ahí. ¿Cómo? Ok, bueno, Rayán. ¿Dónde iba a ir? ¿O hay muchas voces ahí? Ok. Les ordeno en nombre de Jesucristo. Las personas que están ahí, por favor, no den ninguna clase de orden, por favor. Ninguno. Oren a Dios, pero no a más. Por favor. Ok, bueno, Rayán. Ya sabe quién tiene la autoridad. Vete en nombre de Jesús ahí. Fuera, vete de ahí. En nombre de Jesús, vete, fuera de ahí. Eres arrancado de raíz de ahí, Ryan. Nunca más vuelves ahí. Oíste a este hombre que te dijo, tu madre no te quiere, no te acepta, te rechazó. Tienes que irte. Es una orden en nombre de Jesucristo. No tienes. Lo declaro. No. Vete, el número de Jesús, enseguida. Sí, comenté cuando él me invitó. Ahora salgo, él me rechaza. Así es. Derechos legales. Nombre de Jesús. Libre. Llamo al demonio, que presente el demonio oso blanco ahora mismo, en nombre de Jesucristo. Sale de esa oscuridad, te postres de rodillas ante el trono de Jehová Dios, oso blanco. ¿Ya estás ahí? Demonio oso blanco. Demonio ahora ya me obedeció, se fue. ¿No pasó tu tentada ante el trono de Jehová Dios que se fue? ¿Dice la verdad? Sí. Reconoció el poder. Demonio oso blanco. Tú eres el príncipe de ese reino que está ahí, ¿no? Yo he asignado aquí a este cuerpo. Ok, hizo blanco, bien. Enterraron en una maceta.
fue Gabriela, la que Eduardo pagaba el dinero. Ella le pagaba el dinero a Eduardo por tener relaciones con él. Ya fue la que, sintiéndose triste, porque ella se llegó a enamorar de Eduardo, ella fue la que acudió con su amiga, la cual fue la que hizo su trabajo para matarlo. Lo queríamos matar, pero él hizo un pacto, hizo un pacto con Dios, y Dios lo rey. Ya era nuestro, ya era nuestro. Dios lo regresó. Dios lo ha levantado. Pero hasta ahora nosotros habíamos estado obrando, impidiendo el crecimiento de Eduardo. Porque él es un llamado. Él es un llamado de Dios. Efectivamente, él va a pelear contra nosotros. Autoridad. Demonio Blanco, lo que tú acabas de decir, lo vamos a sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad. Eso es lo que ha pasado. Demonio Blanco, tú tienes, sí. ¿Tienes demonio a cargo ahí? Sí, ¿cuántos? Sí. Son muchos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Cuántos? ¿Cantidad? Todos los que permitió Eduardo que entrara en las limpias que hizo con Arturo, con la bruja a la cual él acudió para la operación de la cabeza, con el luchador y su esposa, que fueron los que lo hicieron arañar, con los pactos que él hizo cuando fue a las cartas, cuando asistía a que le dijeran que ya estaba limpio, lo que le habían hecho. Nosotros lo engañábamos para que él creyera que ya estaba limpio. Nosotros fuimos los que empezamos a entrenarlo para desdoblarse, pero reconocemos que Eduardo ha buscado de su Dios, pero tenemos un derecho, por eso lo hemos atacado. Esa es la verdad. Demonio Blanco, ¿cuántos hay en tu reino? ¿Cuántos? Dime cantidad. 5, 10, 15, ¿cuántos? ¿Puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Pueden ser 500. No pueden ser 500. ¿Cuántos demonios tienes tú a cargo? Padecimientos, los que hemos atacado en su salud. Sí, pero ¿cuántos? ¿Cuántos son? Dime cantidad, en el nombre de Jesucristo. 6. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Que hay 6. Todos los jefes de ese reino que está ahí. Entonces tu derecho legal, Oso Blanco, es porque este hombre te llamó, te invocó a ti, ¿correcto? Él me puso el nombre y él me invocaba. Sí.
demonio oso blanco, en el nombre de Jesús te comando ahora que todo daño que tú le estés haciendo ahora mismo, de salud, emocional, cualquier tipo de daño, lo pongas todo en su lugar ahora mismo, lo arregles todo. En el nombre de Jesucristo. Arregla todas las cosas. Te das 20 segundos para que arregles todas las cosas. Ponga todo en su lugar. Lo vas a dejar tal cual como Jehová Dios lo creó, sano por completo. Es un comando, es una orden en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Comienza desde ya. 1, 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pon todo en su lugar, todo en su lugar. 13, 14, 15, 16, todo en su lugar, todo. Pero todas las cosas de este hombre te está dañando, todo dañando, todo este hombre. En nombre de Jesús. Arregla todo. Cuando termine, me avisas enseguida. Todo en su lugar, en nombre de Jesucristo. ¿Qué dijiste? Ya le habían dicho que la habían castrado espiritualmente. Arregla todas las cosas, oso blanco, en nombre de Jesucristo. Arregla todas las cosas, tú me vas a quedar tal como Jehová Dios lo creó, sano por completo. En su lugar, lo va a dejar tal cual como Jehová Dios lo creó, sano por completo a Eduardo. ¿Te acabaste? Dijiste,
7. El de corazón. El de corazón, ¿quién lo hizo? Repara todas las cosas que tú le hiciste, demonio, oso blanco, en nombre de Jesucristo. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que ya acabaste? Que todo fue bien, lo tuyo. Sí. Yo solamente operé. Solamente. Demonio oso blanco. El demonio, ¿cuál es el demonio que está al lado tuyo de más alto rango que está ahí, aparte de ti? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo dijiste? Se fue introducido cuando lo operaron en su cabeza y en su corazón. Ok, ¿cuál es el nombre de ese demonio? Enfermedad. Enfermedad. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios? ¿Qué es este, no, el nombre de ese demonio? Ok, demonio oso blanco, te ordeno, tú te quedas un momentico oso blanco ahí, por lo pronto, pero los demonios que están bajo tu reino, los demonios que están bajo tu reino ahora mismo, se van de ahí en el nombre de Jesús, se van todos de ahí en el nombre de Jesús, nunca más regresan a la vida de Eduardo, es una orden en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí todos en el nombre de Jesucristo, fuera todos de ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nunca más regresa a la vida de Eduardo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos se van de ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret. No sé que hay ningún demonio escondido ahí del demonio que está asignado, que está bajo el rango de el dominio de oso blanco. Bueno, oso blanco, ¿obedecieron? ¿Cuántos quedaron? Se fueron. ¿Lo puedo sustentar ante el trono de Jehová Dios que se fueron todos los que estaban en tu reino, los seis demonios que estaban ahí? Sí. ¿Estás tú solo en tu reino ahora? ¿Lo puedo sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad lo que tú dices? Sí. Ok, demonio oso blanco. Ya tú tienes derecho legal de estar ahí donde este hombre. O sea que este hombre te rechazó. Tú sabes, oíste que este hombre, Eduardo, te rechazó. Así que te vas en el nombre de Jesús de ahí. Nunca más vuelve la vida de Eduardo. En el nombre de Jesucristo. Te vas fuera de ahí. No tienes derecho legal sobre este hombre ya. Tu asignación fue revocada porque Eduardo te rechazó. Te vas de ahí. Nunca más vuelve la vida de Eduardo. En el nombre de Jesucristo. Te vas lejos de ahí. No vuelves a la vida de él.
ni su familia, nada en absoluto. En el nombre del Señor Jesús Nazaret. Fuera, fuera, oso blanco. No sé qué ningún demonio oso blanco en el nombre de Jesús. Ninguno se queda ahí. En el nombre de Jesucristo, ordeno que se... ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora ahí? ¿Nombre? Enfermedad. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad, enfermedad? ¿Que estás tú ahí? ¿Tu nombre? Enfermedad. ¿Tienes derecho legal de estar ahí, enfermedad? ¿Cuál es ese derecho legal? Él fue varias veces a ver a la bruja. Me permitió que yo entrara con la cabeza. Ok, entonces tu derecho legal fue porque este hombre te invocó. Te invocó Eduardo. No. Oh, la bruja. La bruja fue la que me metió allí. La bruja hizo un pacto contigo ahí. Sí. Es un pacto, tú estás ahí. ¿Lo puedo sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad, demonio enfermedad? Sí, Eduardo, hizo lo que le dijeron. Ok. Demonio enfermedad, ¿el demonio oso blanco se fue? Sí. ¿Lo puedo sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Demonio enfermedad, ¿cuántos demonios tienes tú a cargo? ¿Cuántos demonios tienes tú a cargo? En tu reino. Uno. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que tienes apenas un solo demonio a cargo en tu reino? Sí, lo tengo asignado a su corazón. Soy el que he subido, bajado su presión. Sí. Creo que sube la presión. Bajado, y esa era su función. ¿Cómo? Tengo uno asignado y era su función subir y bajar su presión. Demonio enfermedad. Ya, yo sabía que a él le daba. Por eso lo asigné allí, para que Eduardo tuviera miedo. ¿Que tuviera miedo? Sí. Démelo la enfermedad. En nombre de Jesús, ahora te comando que arregles todo daño que tú a tu le estás haciendo. Pon todo en su lugar. Su cabeza, su corazón, todo pone en su lugar en el nombre de Jesús. Todo. Lo vas a dejar tal cual como Jehová Dios lo creó. Sana por completo. Esto es un hijo de Dios. Nombre mi Señor Jesús de Nazaret. Arregla todas las cosas. Cuando termine me avisas enseguida. En el nombre de Jesús. ¿Lo dejo limpio? Totalmente sano.
tal cual como Jehová lo creó, sano por completo a este hombre. En nombre de Jesucristo. Sano tal cual como Jehová se lo creó, sano por completo. Te dañaron, te reparan. En el nombre de mi Señor Jesús Nazaret. Arreglar todas las cosas. Puedes sustentar ante el trono de jugadores que todo quedó bien. Arregla todas las cosas. ¿Puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que quedó todo bien? Tus ganglios.
demonio de enfermedad, aparte de ti, ¿hay otro demonio más a cargo de tu reino? ¿Hay más reinos ahí? Solo el miedo. ¿Lo vas a sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Demonio de enfermedad. El demonio que tienes tú bajo tu reino ahora mismo ahí, le ordeno en el nombre de Jesús que se vaya de ahí. Nunca más regrese a la vida de Eduardo. Es una orden en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. En nombre de Jesús. ¿Qué dices? No hay opción. Demonio de enfermedad. El demonio que tienes tú bajo tu reino se fue. No tienes opción. Vete de ahí en nombre de Jesús. Ven. Enfermedad, te vas de ahí. Nunca más regresa la vida de este hombre en el nombre de Jesucristo. Lejos de ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mi Señor. Fuera enfermedad, un demonio ahí. Fuera de ahí en nombre de Jesucristo. Fuera de ahí en nombre de Jesús. Nunca más vuelve la vida este hombre. Enfermedad, ningún demonio que está ahí. En nombre de Jesucristo. ¿Quién está ahora ahí? Miedo. De Jesucristo, ordeno que salga esa oscuridad y se postre de rodillas ante el trono de Jehová Dios, mi Señor, el demonio llamado miedo. ¿Ya estás ahí, miedo? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dé miedo? Llévenos miedo, el demonio enfermedad con su demonio se fueron, obedecieron. El demonio de enfermedad se fue, obedeció. Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que es verdad lo que tú dices? Sí. Demonio miedo, ¿tienes tus demonios a cargo en tu reino? Infección. ¿Tienes más? Nada más. Démelo miedo. Te ordeno en el nombre de Jesús que arregle todo daño que tú me estás haciendo. Ahora mismo, ponte en su lugar. Arregla todas las cosas, miedo, en el nombre de Jesucristo. Ponte en su lugar. Lo vas a dejar tal cual como Jehová Dios lo creó, sano por completo. Las cosas. En nombre de Jesús de Nazaret.
puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿Cómo? Yo puse la infección en los oídos. ¿Pusiste la infección en los oídos? ¿Ya quedó sano de ahí? Que quede todo sano este hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En su lugar, en el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Acabates? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Démonos miedo. Aparte de tu reino, ¿hay más reinos ahí? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Está tú solo con el demonio infección, ¿correcto? Demonio mío, ¿tú tienes demonios asignados en la hija de Eduardo? ¿Qué dijiste? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Demonio de miedo. Tú dices que no hay más demonios ahí aparte de ti, no hay más demonios ahí ni en tu reino, ni otro reino más ahí en Eduardo. Ante el trono de Jehová Dios dice la verdad. No escucho. En nombre de Jesús, arréglate un poco para escucharte. Así, responda. ¿Hay más demonios ahí? ¿Otros reinos o algo así por el estilo? Tú solo. Ok, demonio miedo, no tienes derecho legal sobre este hombre. Ahora mismo te ordeno en el nombre de Jesús. Ahora te vas de ahí. Nunca jamás regresa a vida este de Eduardo. Vete. Es una orden. El que el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Fuera de ahí. Fuera miedo. En nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor. Eres libre. Hombre libre, en nombre de Jesús Cristo, mi Señor, fuera miedo de ahí.
que ningún demonio, de todo demonio raíz, demonios son arrancados de ahí en el nombre de Jesús. Nunca más regresa ningún demonio de miedo, nada en absoluto. Ni infección, nada en absoluto. En el nombre de Jesucristo. ¿Quién está ahí ahora? Nombre. Arreglen la no escucho nada. Arreglen la micrófono, por favor. Habla. Rechazo. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios? ¿Quiere rechazo? Sí. Hemos rechazo. ¿Tienes tu madre de demonios a cargo en tu reino? ¿Lo puedes sustentar? Sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad. Demonio rechazo, aparte de ti hay más demonios a cargo ahí en otros reinos. Sí, más demonios ahí. ¿Cuál es el demonio más alto, el nombre del demonio más alto rango que está allí? Entre todos, el jefe de todos ellos. Era el adulterio. Era. ¿Y cuál es ahora? ¿Cuál es el rechazo? ¿Por rechazo? ¿El demonio de miedo se fue? ¿Obedeció se fue? ¿Con infección? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? Sí, han salido. Han salido. Ok, mon rechazo, Raymond. También te va de Eduardo ahora enseguida, en nombre de Jesús. Vete de ahí. Fuera de ahí, rechazo. En nombre de Jesucristo. No tiene derecho legal sobre este hombre. Nunca más regresa la vida a este hombre, en nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. ¿Quién está ahora ahí? Nombre de Jesús, ¿quién está? Sentimiento. El nombre de Jesús, ¿has hecho algún daño a este hombre ahora mismo ahí? ¿En su cuerpo, en su mente, en sus emociones? Resentimiento, ¿tú tienes demonios a cargo en tu reino? Tristeza y felicidad.
Tenía tristeza y infelicidad. Tristeza e infelicidad. Eso está bajo tu reino, ¿no? Así es. Demonio resentimiento, el demonio rechazo se fue. Entonces tú te estás ante el trono de Jehová Dios que se fue. Sí, se están yendo. Yendo, o sea, tú hasta ahí. Salieron. Del cuerpo. Ok. Tenemos resentimiento. Tus demonios que están debajo de tu reino ahora mismo, tristeza e infelicidad, ahora mismo se van también de Eduardo ahora mismo en el nombre de Jesús y nunca más regresan a la vida de Eduardo, ni familiares, ni ninguno. Van lejos de ahí en el nombre de Jesucristo, lejos. Nombre de Jesús de Nazaret, lejos. Fuera tristeza, fuera infelicidad, en el nombre de Jesús. Nunca más regresa a vida este hombre, que el nombre de mi hijo es Jesucristo. Lo ha arrancado de raíz de ahí, en nombre de Jesús, de raíz. Hombre es libre, Eduardo es libre. Cristo, mi Señor, lo liberta. Tenemos resentimiento. Obedecieron. Bueno, lo puedo sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad. Todas están ahí. No escucho. Están en el estómago. Están en el estómago de tristeza e infelicidad. Demos tristeza e infelicidad. Ya que están en el estómago, ahora reparen todo daño ahora mismo en el nombre de Jesús y se van de ahí enseguida. Salen del estómago enseguida donde estén ubicados todos ustedes en el nombre de mi Señor Jesucristo. Nunca más van a regresar más a la vida de este hombre, ni cuerpo, nada en absoluto, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Se van todas las enfermedades enseguida. De raíz, tristeza e infelicidad. Nunca más vuelve a vivir este hombre, Eduardo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera de ahí. Tiene ningún derecho legal sobre este hombre. En absoluto. ¿Quién está ahí? ¿Resentimiento? ¿Obedeción? ¿Qué dijiste? Yo no tengo fuerza.
demonio tristeza e infelicidad se fue, demonio resentimiento se fueron ya. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? Sí. Ok, ahora demonio resentimiento, ahora te vas tú de ahí fuera de ahí, nombre de Jesús. Vete, nunca vuelve a vivir la vida este hombre. Vete de ahí. Es arrancado de ahí, fuera de ahí, nombre de Jesús. Lejos de ahí, lejos. Nunca más vuelve la vida a este hombre, nunca jamás. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de ahí en nombre de Jesucristo. ¿Quién está ahora ahí? Nombre de Jesús, ¿quién está ahí? ¿Adulterio? ¿Lo puedes sustentar dentro de jugadores que es adulterio? Bueno, adulterio, el de los demonios, resentimiento, tristeza e infelicidad se fueron. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad lo que tú dices? Demonio adulterio, ¿cuánto demonio tiene tú a cargo? ¿Dos demonios, pena? ¿Qué? ¿Dos demonios? ¿Lo puedo sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Sí. Demonio adulterio, tú te quedas por pronto ahí. El demonio homosexualismo y de deseo sexual ahora mismo desocupan la vida del cuerpo de este hombre en el nombre de Jesús. Se van de ahí y nunca jamás regresan a la vida de Eduardo. Se van lejos, lejos de ahí en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. No tienen ningún derecho legal ustedes. Fuera de ahí en el nombre de Jesucristo. Fuera. En el nombre de Jesús Nazaret. Fuera de ahí. Adulterio, ¿obedecieron? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que obedecieron, que se fueron? Sí. ¿Estás tú solo en ese reino, adulterio? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que estás solo tú ahí? Sí. Hermano adulterio, aparte de ti, ¿hay otros reinos ahí donde Eduardo? Sí. ¿Cuál es el nombre del demonio?
escúchame bien en el nombre de Jesucristo. Quiero el nombre del demonio más alto rango que esté comandando todos los demonios que estén que queden Eduardo ahí. ¿Cuál es el nombre de ese demonio? En nombre de Jesús. Poder. Ok. ¿Lo puedo sustentar ante el trono de Jehová Dios que es el demonio más alto rango que esté ahí? Ok. Ok, demonio adulterio, tú tienes derecho legal a estar ahí. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas de ahí y nunca jamás regreses a la vida de Eduardo. Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera, demonio adulterio. Nunca más regreses a la vida de Eduardo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, ordeno que se presente, sal de esa oscuridad, se postre de rodillas ante el trono de Jehová Dios, el demonio llamado poder. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que tú eres el demonio llamado poder? Demonio poder, el demonio adulterio con todos sus demonios se fueron. Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad lo que tú dices? Sí, demonio poder, ¿cuántos demonios tienes tú a cargo en tu reino? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que tienes 20 demonios en tu cargo, tu reino? Sí. Demonio poder, aparte de ti, ¿hay más reinos ahí? Ya han salido. Demonio poder, ¿tú eres el demonio más alto rango que está ahí en la vida de Eduardo? ¿Tienes derecho legal de estar ahí, poder? Ya me lo han quitado. Demonio poder. ¿Tú tienes demonios asignados en la hija de Eduardo o en la esposa de Eduardo? ¿Sí? ¿En ambos? Sí. ¿Cuánto demonio tiene en la niña de Eduardo? Uno. ¿Cuánto en la esposa? Ya renunció ella. Nada, ninguno de ellos. El hijo. ¿Cómo? Y su esposa no, ya renunciaron ellos. Pero el hijo, sí. Su hijo tiene uno. Lo que tú acabas de decir, ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? Sí. Demonio poder, ¿qué daño tú a este hombre le estás haciendo en este momento? ¿Qué daños? Y también al niño. ¿Qué daños? La niña de berrinches. Y al niño
clara. ¿Cómo? Al niño le he puesto la infección en su piel clara. Por eso ha padecido, porque como no puedo ya hacer nada en contra de mis padres, fui contra de él. Pero han estado intercediendo por él. ¿Y de la niña? Yo puse esa infección. Esa infección. ¿Y de la niña? Los berrinches. ¿Cuánto demonio tiene la niña? ¿Cuántos demonios? Uno. ¿Tiene uno cada uno? Sí. Aparte de eso, lo hice. Lo hice porque yo sé que estoy perdiendo el poder. Sé que estoy perdiendo el poder. Y sé que mi tiempo se acerca. Por eso quise ir en contra de ellos. Pero los papás han estado intercediendo por ellos. Y he estado atado. Lo que toca decir lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad. Así es. Demonio poder, en el nombre de Jesucristo te ordeno ahora mismo que el demonio que tiene el niño allá, el que le produce la infección en su piel y cara, le arregle la enfermedad, le arregle eso enseguida en el nombre de Jesús. Hazlo. Quita la infección en la piel. Ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Y cuando acabe de quitar la infección en la piel, que se vaya del niño enseguida y se vaya fuera de ahí y nunca jamás regrese a la vida del niño en el nombre de Jesús. Ni familia de Eduardo. Hazlo. Cuando acá me avisas enseguida. Y también a la niña enseguida. En el nombre de Jesús, que ese demonio se vaya de ahí enseguida. Tanto el niño como la niña quedan sin demonios. Y sano por completo. En el nombre de Jesucristo. El niño ha sido limpio. ¿La infección, la piel? Sí. No más. No más infección. ¿Y la niña? Berrinche, tienes que irte. Lo descubrieron. Tienes que irte, lo descubrieron. Dermatitis, tienes que irte, nos descubrieron. Dermatitis. Tienen que irse.
han quedado sanos y limpios. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad lo que tú dices? Sí. Sí. ¿Y los dos demonios se fueron? ¿Tanto el del niño como la niña se fueron? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? Se han ido al abismo. Sí. Demonio poder, en el daño que tú estás haciendo a este hombre, a este Eduardo ahora mismo, lo pones todo en su lugar ahora mismo, lo arreglas todo en el nombre de Jesús. Lo vas a dejar tal cual como Jehová Dios lo creó, sano por completo, en todas sus áreas. Tanto física, emocional, en todas áreas, tú lo vas a arreglar todo en el nombre de Jesús. Ponlo todo en su lugar. Todo en su lugar. Sano, tú eres sano, completo. Todo, como que nada yo este hombre. En nombre de mi Señor Jesús Nazaret. ¿Puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que acabaste, que quedó todo bien y que hice la verdad? Lo que yo hice, sí. Lo que yo hice, sí. Lo que tú hiciste en comando con todos tus demonios, con tus 20 demonios, ¿no? En tu reino. Esa es la orden, fue que arreglar todo lo que está a cargo de todo tu reino, todo lo arregles por un solo lugar. ¿Eso lo hiciste? Tus 20 demonios que están ahí, también arreglen todas las cosas. O sea, tu orden, la orden es tu reino, poder, con todo tu reino. Arreglen todas las cosas que le han hecho daño a este hombre. Todo en su lugar. En el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Sustentar ante el trono de Jehová Dios que quedó todo bien, que obedeciste, que hice la verdad. Sí. Ok, demonio poder,
los demonios que están en tu reino, tus 20 demonios ahora mismo, tú te quedas por lo pronto ahí. Se van de ahí todos los demonios que están en tu reino ahora mismo y nunca más regresan a la vida de Eduardo. Fuera todos en el nombre de Jesucristo. Fuera todos esos 20 demonios en el nombre de Jesús, por la cantidad que sea. Más regresan la vida a este hombre en nombre de Jesús. ¿Puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que obedecieron, que todos los demonios que están en tu reino se fueron? Sí. Demonio poder, aparte de ti, ¿hay otro reino más ahí? ¿Cuál es el nombre del demonio más alto rango que está ahí en ese reino? Más alto rango, no creo que me des nombre de un demonio más bajo rango, sino más alto rango. Aparte de ti, otro hombre, un hombre fuerte que esté ahí. O que estén ahí. Tensión. Sí. ¿Es un príncipe? No. No, dame el demonio más alto rango que esté ahí. Ese es un príncipe, es un muy, muy alto rango, ¿correcto? Sí. Ok, demonio poder, tu turno ahora. Ahora en el nombre de Jesús te vas de ahí, nunca más regresa a vida Eduardo. Vete, eres fuera de ahí, en nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera de ahí, en nombre de Jesús. Lejos de ahí, lejos te vas de ahí, Eduardo. Nunca más vuelves a la vida, Eduardo, ni familiares, nada en absoluto. En el nombre de Jesucristo. ¿Quién está ahora ahí? Pánico. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que eres pánico? Bueno, pánico, el demonio poder obedeció. ¿Eh? El demonio poder obedeció, se fue. Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que obedeció, se fue? Sí. Se fue. Demonio pánico, tú eres un príncipe ahí, demonio alto rango ahí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad? Sí. ¿Cuántos demonios tiene tu a cargo en tu reino, pánico? A la ansiedad, a la opresión.
¿Propósito de estar ante el trono de Jehová Dios que apenas tienes tus dos demonios a cargo en tu reino? ¿Qué? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que únicamente tienes tus dos demonios a cargo en tu reino? Sí. Demonio pánico, tú y con todos tus demonios ahora mismo en el nombre de Jesús, arreglan todo daño que este hombre, ustedes estén haciendo ahora mismo. Pongan todo en su lugar ahora mismo en el nombre de Jesús. Arreglen todo. ¿Puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Sí. Demonio pánico, tú tienes demonio asignado en la vida de la esposa o de los hijos de Eduardo. No solamente la Demonio pánico, ¿qué demonio está aparte de ti, más alto rango que está ahí al lado tuyo? Príncipe. Están solos, están sueltos. Sí. Dime los nombres de esos demonios, los nombres de Jesús. Gracias.
Mateo 4. Ok, demonio pánico. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ahora mismo, el demonio tuyo que está bajo tu reino, el demonio de ansiedad y de opresión, ahora que se vaya de ahí, en el nombre de Jesús, son echados fuera de ahí y nunca jamás regresan a vida, Eduardo. Fuera de todos, en el nombre de Jesucristo. De raíz, todo arrancado de raíz de ahí. Se van lejos de ahí. Nunca más vuelvan a vida este hombre. ¿Obedecieron, pánico? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Pánico, tú te quedas un momentico, hermano pánico, te quedas un momentico ahí en el nombre de Jesucristo. Le ordeno al demonio colitis, gastritis, úlcera, mareo, arreglen todo daño que le estén haciendo a Eduardo ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Pongan todo en su lugar. Todos ustedes trabajen enseguida en su reino, cada uno de sus demonios. Arreglen todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Trabajen todo ahora mismo. Lo van a dejar tal cual como Jehová Dios lo creó, sano por completo. Arreglen todas las cosas enseguida, todo, toda clase de enfermedad, todo lo arreglen, todo, lo ponen todo en su lugar. En el nombre de Jesucristo. Todo. Y si alguno de ellos tiene demonio asignado en la esposa o en los hijos de Eduardo, también que arreglen todas las cosas en los hijos y se vayan también de ahí en el nombre de Jesucristo, todo. Totalmente. En el nombre de Jesucristo, todo. Lo van a dejar tal cual como Jehová Dios lo creó, sano por completo. Pánico, cuando acabe entonces su demonio, me avisas enseguida, pánico. En el nombre de Jesucristo. A medida que vayan acabando todos esos demonios, colitis, gastritis, mal úlcera, mareo, se van todos de ahí en el nombre de Jesús, ahí enseguida, se van todos. A medida que van acabando, salen todos del cuerpo de Eduardo. Únicamente queda el demonio pánico ahí por lo pronto, en el nombre de Jesucristo. Y cuando salgan, nunca jamás van a regresar a la vida de Eduardo. O de los niños o la familia de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo en su lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret.